No le preocupa. Así se muestra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, frente a los comentarios del republicano Donald Trump. De llegar a la presidencia, el candidato estadounidense se propone renegociar el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Estados Unidos depende ya mucho de México, dijo Sheinbaum, y aseguró que confía en un acuerdo porque es lo conveniente para ambas economías. Sin importar quién se lleve la victoria en las próximas elecciones de Estados Unidos, el T-MEC se mantiene. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Sheinbaum tiró por tierra los comentarios del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Trump se propone renegociar el T-MEC si llega a la Casa Blanca. Ella se muestra segura sobre la permanencia del tratado y le sobran razones. La presidenta de México, sin perturbarse, dijo: «Gane quien gane, sea el expresidente Trump o la vicepresidenta Kamala, el gobierno de México y el de Estados Unidos se van a poner de acuerdo». Además, hizo referencia a toda la integración que se ha logrado entre las economías de ambas naciones. Y con ese argumento selló el asunto Sheinbaum. No le preocupan los comentarios insidiosos de Trump, porque, según dijo, Washington depende demasiado de México y no puede darse el lujo de perderlo como socio comercial. En una de sus conferencias matutinas, Sheinbaum ha asegurado que por toda esa integración que ha existido entre las economías de ambos países, se llegará a un acuerdo que los beneficie, tal como ha venido sucediendo hasta ahora. Y no es que el candidato a la presidencia de Estados Unidos se proponga revisar el tratado, es que corresponden esas revisiones según sus cláusulas. Pero eso no deteriora la confianza de Sheinbaum. Ella lo tiene claro. México es hoy el principal exportador en la relación comercial con ese país y nada cambiará ese hecho. La presidenta mexicana hizo referencia a que esa relación comercial es muy importante para ambas economías, pero sobre todo para Washington, que necesita de México como proveedor de exportaciones hacia Estados Unidos. De igual manera, se refirió a que el objetivo de su gobierno es impulsar el avance de esas interacciones hacia Centroamérica y Sudamérica, buscando con ello una mayor fortaleza para todo el continente. Propone Sheinbaum el no establecimiento de círculos cerrados, sino aperturas hacia otros mercados y otros países, y enfatizó en su seguridad de que ambas naciones conseguirán ponerse de acuerdo, y lo dijo con toda confianza. Del mismo modo, desestimó los dichos expresados por Trump en días anteriores, en los cuales adelantó su intención de imponer grandes aranceles a vehículos fabricados en suelo mexicano por empresas de China. Luego, Sheinbaum, sin ningún asomo de preocupación, aclaró que desestima el criterio de Trump respecto a fortalecer ciertas medidas para que no ingresen a Estados Unidos otros productos de origen chino a través de la frontera con México. En el transcurso de 4 años, el T-MEC ha generado algunas controversias entre sus firmantes, varias de las cuales se encuentran pendientes de resolver, como la relacionada con la política energética, con la modificación genética del maíz, con el consumo del agua, entre otras cuestiones. La mandataria apuntó que la amenaza de una revisión forma parte del intento del expresidente estadounidense por convencer a ciertos grupos de votantes, como parte de su campaña, con la cual busca regresar a la silla presidencial. Todo forma parte del show, y así lo entiende Sheinbaum, quien continuó diciendo: «Están en campaña, obviamente también hay mayores estridencias en uno y otro sentido, pero ellos saben y nosotros sabemos que es indispensable el acuerdo en el marco de nuestra soberanía». Por otra parte, la presidenta de México informó que se han establecido nuevos lineamientos respecto a la comunicación que se mantendrá con la Embajada de Estados Unidos en México y con su titular, Ken Salazar. ¿Qué ha motivado esta revisión? La mandataria detalló que Ken Salazar solía realizar llamadas con diversos secretarios, lo cual ya no ocurrirá, ya que, en caso de querer abordar cualquier tipo de situación, deberá hacerlo a través de la Secretaría. Según lo mencionado por Claudia Sheinbaum, se le notificó al embajador que durante este sexenio su comunicación será directa con la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el ratificado canciller Juan Ramón de la Fuente.
Jenbaum se refirió a la necesidad de establecer ciertos límites en las relaciones con el diplomático estadounidense, porque ha ocurrido que, a veces, el embajador acostumbra a llamar a un secretario u otro directamente. Evidentemente, el nuevo gobierno mexicano se propone llevar la rienda corta con las iniciativas del vecino del norte. Si hasta hoy se realizaron negociaciones directas según el tema de conveniencia, ahora ya no más. Y para que no queden dudas al respecto, Jenbaum agregó, si quiere tocar algún tema relacionado con la Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues será a través de la Cancillería. Sin excepciones y sin justificaciones, todo pasará a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Finalmente, comentó que la misma dinámica aplicará para la Embajada de Canadá acreditada en el país. Remarcó estos particulares para demostrar no solo que no está preocupada por el giro que pudieran tomar las relaciones comerciales con Estados Unidos, sino que su gobierno mantendrá el control total de estas relaciones. Al son de la campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos, se pronunciaron muchos discursos, siempre con el mismo objetivo, cautivar al público elector. La interrogante entonces es, ¿cuál de ellos resultará cierto? Ha quedado claro que Jenbaum no es de las que se dejan impresionar. Existen demasiados intereses comunes, protegidos por el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Y quien resulte presidente es lo que menos importa, ya que el T-MEC perdurará. Con esto lleva razón Jenbaum. Las nuevas administraciones de México y Estados Unidos tienen la posibilidad de tomar decisiones que promuevan una mayor integración productiva. Y para ello es indispensable asegurar el cumplimiento de los compromisos comerciales. Es importante para México, pero aún más para Washington, y la nueva presidenta de México ya lo puso en su lugar. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Escama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.